¿Tanto te has traído? Hola amigos, ¿cómo están? Es impresionante, estamos en las minas de Pampaullagas. Queremos mostrarles enormes cantidades de piedra. Estas piedras son denominadas cascas. También comentarles que estas piedras, a ver si observamos un poquito de cerca, son raras y tienen una misma forma. No sé si son hechas ya por manos extraterrestres, porque tienen la misma forma. A ver si podemos observar acá, tienen la forma a un pálamo semi-redondo. Bueno, la verdad, impresionante las minas de Pampaullagas, conocida así en la antigüedad. Bueno, aquí podemos encontrar piedras negras, la verdad, demasiadas. Estamos averiguando de qué parte más o menos han sacado o han traído estas piedras aquí en estos cerros de lo que es las minas de Pampaullagas. Bueno, también comentarles que vamos a descubrir si son extraídos de estos cerros o son traídos de otro lado. Por otra parte, también comentarles que este sector es conocido como las minas de oro, y más abajo, comentarles que más abajo hay otro cerro llamado Gloria Pata. Bueno, según la historia, ese era la mina de plata. Bueno, entonces existen dos minas, la de plata y la de oro. Bueno, en esta oportunidad vamos a explorar esta mina, las minas de oro de Queremeta. ¿Por qué? Porque nos causa mucha curiosidad cómo se trabajó con estas piedras. Me parece que hubo intervención de, bueno, seres extraterrestres, porque podemos apreciar piedras que se asemejan a un platillo, como les hemos estado mostrando anteriormente. Y bueno, como guía también tengo por acá al profesor Santos Morales Centeno, quien es nuestro guía y además nos va a estar sacando de algunas dudas que tengamos en el transcurso del recorrido de las minas de oro de Queremeta. Sí, las minas de oro. Estas piedras ya son ya pulidas por la mano del hombre, ¿no? que ya tienen forma. Cuentan que son ya hechos por los chulpas. Bueno, pues extrañamente no se explica hasta el momento, pero son extraños que se han fabricado ciertas herramientas de los chulpas, de los incas, de los militares, y algunas especies de investigación. También se dice que de estas piedras los chilpas fabricaban sus herramientas. Sí, como puntas de flechas, puntas de lanzas, piedras redondas para cazar las vicuñas, en fin, ciertas formas se ha utilizado para los antiguos.
Estas piedras son vistas únicamente por este sector, por este lugar. No hemos visto en otro lugar. O tal vez sean sacados de estas minas de la profundidad. ¿Será algo cierto eso? Yo creo que debe ser de las entrañas de este ser, porque no creo que traigan semejante cantidad de piedras. Sí, la verdad, demasiado. Lado, ¿no? Sí, demasiado. Y solamente en este sector para que existe este tipo de piedras, las cascas. Sí. Ahí les estamos mostrando parte de lo que es las minas de lo que era Pampaullagas. Ahora, bueno, en la actualidad este sector está en Sutcarangas, exactamente en Orinoca. A ver, vamos a seguir mostrando partes de las bocaminas, las piedras raras trabajadas por los chulpas con complicidad de extraterrestres. Esta es la, ahí podemos observar. A ver, ¿dónde está? Mira esto. Ahí está, pues. Aquí está una de las entradas. Esta es debe ir. Esta es una de las bocas, ¿no? Ve. Está tapado. Levantando esta roca se puede entrar donde irá, pero es. Ahí está la entrada. Una de las entradas de las bocaminas que lleva a las entrañas de este cerro. Bueno, hemos encontrado una de las bocaminas, una de las bocas de la mina aquí en Queremet. Les vamos a mostrar exactamente de dónde han sacado las cascas. Vamos a ingresar. Aquí está, les vamos a mostrar. Ahí está una de las bocaminas hechas en la antigüedad. A ver, vamos a ingresar. Estamos entrando para saber exactamente de dónde se han sacado estas piedras negras. Aquí podemos observar, esta es una piedra casca. Definitivamente han cavado, no sé cómo habrán trabajado, porque en la antigüedad no existía herramientas. Aquí está una tipo roca que es de casca. Ahí les mostramos en exclusivo para todos ustedes. Ahí podemos ver el exterior también.
Estamos en una de las bocas de la mina, de lo que es de la mina de aquí de Queremeta. Bueno, las cascas definitivamente se han extraído de las profundidades de estos cerros. Muy bien, nos hemos buscado. Ahora sí, vamos para afuera. Listo, salimos. Bueno, finalmente llegamos al fin de nuestro recorrido y llegamos a una conclusión de que las piedras denominadas cascas fueron extraídas de estos cerros. Bueno, me imagino que también extrayeron bastante oro en la antigüedad, porque es esta mina denominada la mina de oro de Pampaullagas. Lo que no pudimos descifrar con exactitud es que, bueno, ¿por qué se trabajó las piedras de esta manera? O sea, las piedras trabajadas tienen dos formas, hemos estado viendo dos formas. Una es forma redonda, en forma de pan o en forma de platillos voladores, que nos causa mucha curiosidad. Y la otra forma es en forma redonda, en forma de esferitas, que han trabajado. O sea, ¿cuál es el objetivo de haber trabajado estas piedras de esa forma? Y además, la curiosidad que tenemos es, o sea, ¿con qué herramienta o material se trabajó? Ya que debemos tomar en cuenta que en la antigüedad no existían herramientas eficaces como para trabajar este tipo de piedra. Bueno, amigos, entonces, si les gustó el video, denle like y por favor compartan, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.